Te voy a mostrar el rostro o el proceder de uno de los policías encubiertos, de uno de los chivatones, de estos de los que hay en La Habana, un policía que se hace llamar el Jabao, uno de los mayores abusadores y represores que hay en la calle Obispo. La calle Obispo, que es una de las más transitadas, una calle bastante movidita, donde se hace bastante billete. Todo aquel que no trance, todo aquel que no le dé su mascada a este represor abusador, miren cómo actúan estos delincuentes a la luz pública, vestidos de civil, y así es como actúan ellos. Se llevan a todo el mundo preso. Observen. A todos ustedes les va a llegar su hora. Yo te pido a ti que me estás viendo, de que me envíes toda la información, fotos, videos del Jabao, de este policía corrupto que busca billetes, lo visita el cero, el que no trance con él, el que esté luchando por allí, el que esté vendiendo maní, los que manejan los carros estos, los almendrones aquellos para los turistas, todo aquel que no le pase su guanza, se lo llevan preso. A ustedes les queda poquitico. La gente está en la calle protestando. ¿Cómo es posible de que, bueno, porque tú te pones a pensar, bueno, sin corriente se puede decir de que prácticamente se puede vivir, supuestamente. No sé, sin un televisor se puede vivir, sin un refrigerador se puede vivir, supuestamente, porque todo eso es necesario. Pero sin agua, ¿cómo va a existir una persona? ¿Cómo va a poder vivir una persona sin agua? Y sin que la gente actúe. Pero la gente se está cansando. Miren cómo protestaron, se tiraron para la calle y empezaron a exigir que le den agua. Escucha. Mira cómo coge candela esto aquí sin agua. Y no tenemos ni para bañarnos. ¡Vamos arriba! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Queremos agua! ¡Mándalo! Vale. Hay un dicho que dice, y que me han repetido muchos desde Cuba: un solo palo no hace monte. Pero un solo palo gritando y exigiendo lo mismo por lo cual todo el mundo está sufriendo, se le pueden unir dos palos, tres palos, y se hace una arboleda entera. ¿Qué están esperando si todos están con el mismo problema? No hay agua en Cuba. No le envían agua a la gente para las casas. ¿Tú sabes cómo las madres cubanas, ser mujer y madre en Cuba y tener hijos en Cuba, eso es prácticamente una fantasía? Es una odisea, vaya. La gente se está volviendo loca en Cuba. ¿Tú sabes cómo las madres en Cuba le están planchando a falta de corriente? Porque no hay corriente. Ayer te puse cómo la gente estaban calentando. Bueno, no hay corriente, no hay gas, no hay combustible. Calentando el almuerzo en el sol. ¿Sabes cómo las madres cubanas le están planchando los uniformes a sus hijos? Con caldero. Sí. Lo escuchaste bien. Observa. Aquí les presento cómo le plancho el pantalón a mi niño para ir para la escuela. El cubano siempre, ustedes saben, tomando opciones. Ese es el peor error de cubano. No, por lo menos tenemos que inventar
El cubano, como siempre, buscando opciones. No busquen más opciones, busquen la solución. Si van a protestar en la calle, protesten por lo que hace falta, que es libertad. Con libertad no va a faltar la corriente, no va a faltar el agua, no va a faltar la comida. Entiendan lo que en la calle está la solución final. No es parche para que no salga la gotera. Yo recuerdo de que en Cuba habían antes, ¿te acuerdas de las planchas aquellas? Habían planchas que no eran eléctricas. Hay planchas que recuerdo que se ponían, tú sabes, en la candela, y entonces se planchaba con aquello. Pero que son planchas, ya tú sabes, las planchas de las del principio. Algunas inclusive le echaba hasta carbón, se calentaban y planchaban con aquello. Si botaste alguna de esas planchas, vuélvela a buscar. Porque bueno, un caldero es peor. Para eso se utilizan los calderos en Cuba. Los refrigeradores se utilizan para guardar cosas, para guardar trastes o para hacer hielo, menos comida. Ponme lo que acaba de hacer esta madre cubana. Esta madre cubana empezó a protestar también. Escucha bien lo que hizo esta madre. Para los que piensan que mis hijos dejan de ir a la escuela para quedarse jugando en casa, ya yo fui a la escuela y recogí sus libros. Y le pedí explicaciones del contenido que están dando a la maestra, dejándole saber que no lo llevaré mientras me sigan quitando la corriente de noche, interrumpiendo su horario de descanso. Esta soy yo, una madre preocupada por la salud y bienestar de mis hijos. Que tengan un lindo y bendecido día sin apagones. Muchas madres están protestando y están diciendo, mi hijo no va para la escuela si no tiene para desayunar. Otras están diciendo, ¿cómo es posible de que tu hijo, su hijo, después de que la noche entera, la madrugada entera, se la haya pasado en total apagón, al otro día genere los mosquitos picándote, los niños sudando, al otro día sin desayunar? Y esta madre dijo, no, los voy a educar yo misma. Pero bueno, todo el mundo sabe de que a la dictadura eso siempre le ha molestado. Porque a la dictadura no le molesta de que tú los eduques. No. Lo que le molesta es que como tú no lo vas a adoctrinar, por eso es que ellos te obligan a ir a la escuela. Por eso es que no existe una educación privada en Cuba. ¿Ok? La educación la dan ellos porque no es educación. Ellos te adoctrinan. Ellos te meten el contenido ese comunista para entonces adoctrinarte. Escucha cómo la madre esta le está enseñando a su hijo desde Cuba. Mira. Buenos días. Permiso. Ella fue a la escuela y pidió todo el contenido, pidió todo. Dijo, mi hijo, no lo voy a mandar más. Le hacen el análisis de la palabra yate. Entonces, espérate, para si vas a grabar, te grabo. ¿Qué están esperando ustedes, madre? No envíen más a sus hijos. Y que pase lo que pase, es tu hijo, lo pariste tú. Recuerda, ellos no te quieren educar, ellos te obligan, ellos te meten preso. Han metido a gente presa en Cuba, a opositores y a religiosos, por no llevar a sus hijos a la escuela. Y no es que les interese la educación, lo que les interesa es meterte, tú sabes, la verborrea, el discurso, que si Fidel, que si en la sierra, que si los rebeldes. Para eso ellos te obligan. Fíjate si la situación está tan, pero tan triste en Cuba, que este sacerdote de la iglesia católica le estuvo regalando panes a los niños. No hay comida, los niños están pasando hambre en Cuba. Tú sabes que yo viendo la imagen esta, esto pasó en la iglesia católica, en plena capital de La Habana. Ahí está.
regalándole panes. Yo recuerdo cuando vi esta imagen, yo me recuerdo de que antes de los cumpleaños, cuando los niños iban, siempre la cajita no podía faltar. ¿Te acuerdas de la cajita? La cajita. No sé, confírmenme los que me están viendo desde Cuba. Todavía existe la cajita cuando tú vas al cumpleaños. Porque yo recuerdo de que en los cumpleaños en Cuba, en vez de la gente regalarle al cumpleañero, el cumpleañero le regalaba a los niños por ir al cumpleaños. Es al revés. En Cuba es al revés. Cada vez que yo abría aquella cajita, en la cajita no podía faltar el pancito con pasta, el quesito, la ensalada, la croquetica. Por el camino que vamos, ahorita lo único que nos vamos a encontrar en una cajita, si todavía quedan cajitas en Cuba, van a ser un pan. Los niños van a llegar al cumpleaños y cuando abren la cajita, un pan. ¿Y para qué decirte si el pan tiene algo? Si el pan tiene algo, es una cajita premiada. Pero las mujeres en Cuba se están cansando, están molestas, no aguantan más. Vamos a escuchar cómo esta joven cubana